Saludos amigos fanáticos y bienvenidos. Hoy miércoles 23 de noviembre del 2022. Estamos aquí en Sin Gringolas y vamos a estar analizando el cartel de mañana jueves, día de Thanksgiving. Lo estamos analizando hoy aquí en Sin Gringolas. Gracias a la gente que siempre está ahí con nosotros, a ustedes que siempre nos han apoyado. La verdad que sumamente agradecido y obviamente también a la gente que saca de su tiempo, que estudia y que son los que hacen que este programa sea lo que es. La gente que saca de su tiempo y que ya son parte del equipo. Tenemos aquí a Giancarlo López, usted no lo conoce probablemente por ese nombre, usted lo conoce por Yanga. Yanga, ¿qué está pasando? Saludo Alvin, saludo a toda la fanaticada hípica, el Yan Yan que también nos está acompañando aquí. Nada, aquí ya tú sabes, agradeciendo como siempre la invitación y esperando que todo el mundo pase un Thanksgiving, una semana bastante chévere en familia. Muy bien, muy bien. Nos oímos esas palabras. Oye, Yanga, tú estás bien, tú estás como en una cueva metido ahí, eso se ve bien oscuro. Está No, todo. es que si prendo, ni me voy a ver de tantas Okay. luces que hay, pero tengo que hacer esta justa así para que por lo menos tenga la claridad y enfocar la cara. Perfecto, yo siempre he dicho que me gusta el setup que tú tienes ahí de gamer y eso, se ve súper duro, se Duro. ve súper Si duro. lo ven de atrás para adelante, de verdad le encantaría mucho mejor, Qué pero duro. todo es para otras cosas. Qué Gracias, duro, papá. qué duro, qué duro. Y el Yanga, el hombre del correazo, que yo espero que el hombre se tire hoy con El confianza. Yan ¡Pam, Yan. pam! El gran Yanga Correa, ¿qué está pasando? Yan Yan Correa, ya el hombre comenzó Ya ahí. Yanga, empezó Yanga, Yan Yanga. Yan. Ah, Sí, ya lo ya, confundí Yan otra Yan, vez. Yanga, ya. Me Ey, otra encanta. vez ahí. Yan Correa, Esperando. Yan Correa. Está bien, Claro, papi. claro. Bien, bien, papá. Esperando que todas las fanáticas hípicas se encuentren bien y este cartel hípico de mañana jueves, que realmente promete y se ve bastante balanceado y que todos Sí. tengan una feliz acción de gracias. Ah, eso es así, muy bien dicho. Oye, Yanga, cuéntame. Ahorita me estás diciendo, como dicen por ahí fuera de cámara, Yanga, estoy hablando con Yanga ahora. Oye, que la otra vez me dice que me confundí mil veces. Yo les juro que fue sin querer y les prometo que en esta ocasión no me voy a tratar de no equivocarme tanto. Y si lo hago, pues es sin querer. Yanga, me estabas diciendo ahorita que tú tienes una línea. ¿En qué carrera es que tú tienes una línea y tú entiendes que va a ser complicado? El clásico. Ese clásico, estos muchachos son bravos. De ese es el cuajón que está en el clásico. Eso es así. Qué duro. Yan Yan. ¿Y tú? ¿Dónde están esos correazos? Si es que hay. No, no, o sea, va a haber correazo también. Realmente mi fija también está en el clásico. Y como tal, mi correazo, pues tengo uno en la sexta carrera y tengo otro en la cuarta carrera. Esa carta está buena, esa carrera también está buena. Un buen programa, fíjate, un buen programita y la gente que probablemente no esté trabajando, yo tengo que trabajar, yo voy a estar en televisión ese día, pero la gente no está trabajando y realmente pueden disfrutar de un buen programa que se preparó para este jueves y ese clásico está duro, duro. Y yo no sé si les Fuerte. pasa, pero ese cambio de jinete de Juan Carlos, o sea, ver a Juan Carlos Díaz bajándose de la ganadora del clásico anterior. Y montándose en la yegua que cruzó la meta primero, pero fue descalificada. Eso está como que bien, ¿verdad? Está. No sé, Se como que llama lo hace bien poder. interesante. Eso es poder, eso es liderazgo. Ya, pero Eso. está duro, está duro. La verdad que está duro. Déjame Mira, arrancarte rapidito. Alvin. ¿Ah? Perdóname que te Seguro, interrumpa, papi, es que lo seguro. dije mal, porque en realidad yo siempre la línea mía se considera lo que es la Cherry. Yo tengo mucha fanaticada que Oh. sigue esa oreja y es el único ejemplar en realidad que tengo en línea y va, no puedo darlo de cuajón, tengo que darlo de Cherry, o el cuajón va a estar acompañado. Ok, el cuajón entonces es una sorpresa. No, no, el cuajón siempre es mi Ok. oreja, la más que me gusta, pero en realidad como tengo esta nada más en línea en el clásico, pues tengo que darla de Cherry para postearla en cuestión de Ok. Sí, para que los que le siguen se Sí, mantengan. pero tiene mejor porcentaje, créeme, la Cherry tiene mucho mejor porcentaje que el cuajón, Ah, eso ¿de verdad? considerable. Sí, yo mismo me tiro, olvídate, yo Eso estoy está consciente bien. de eso. Eso está bien, eso está bien. Oye, esto es bien difícil, ¿sabes? Esto no creas que la gente sabe que Fácil. esto no es fácil. Era, pues te voy a decir la estadística y arrancamos rapidito con esto, ¿está bien? Encima, seguro que Vamos sí. encima, arrancamos con la estadística con los dueños. Tenemos adelante el Sonata con 83 y eso está asegurado. El Aquino está segundo con 33, segundo está el Yabona con 25, el Villarreal, que está nuevamente ganando constantemente, tiene 23, el Punisher tiene 22, 21 para el JD Diamond. Están empates en el séptimo, el establo de Guillermo Berríos, que vienen de ganar el clásico con Don Cheo, y el establo Carmen Anita, tienen 20. Empate en el noveno, el Rams Racing de mi pana Joey Ramírez y Lidi Willy, tienen 19.
De hecho, también está el DC de Dani Calderín con 9, empate en el noveno. Entonces, en decimosegundo, el Denian, el amigo Antonio Solá, que tiene 18. En el caso de los entrenadores, tenemos a Edwin Díaz al frente. Y este año de seguro llega a la 100, ¿verdad? Digo, no de seguro, pero Dios mediante, falta un mes y pico. Así que tiene 97, un 28%, súper efectivo. Ricky Negrón está segundo con 73, 72 para el Mago Morales, 66 para Eric Betancourt, un 31% para Eric, excelente. 63 está quinto Sammy García con 34%, Alexis Rivera 61 victorias está sexto, 52 para el Tibu, Alvin Texidor, 43 para Gilen Enríquez, 40 para José Dambeles y un 33% de ganadores, 39 para Jason Lijua que está décimo, un décimo el veterano Sammy Díaz con 30 victorias y Sammy viene de ganar el clásico con Don Cheo. La semana pasada hubo 4 entrenadores que ganaron 2, que fueron Eric Betancourt, Edwin Texidor, Edwin Díaz y Ramón Morales. Entonces, en el caso de los jinetes, Juan Carlos Díaz al frente con 249, un 38%, 126 para Yocho Navarro, 94 para Jorge Vélez, casi llegando a las 100, 86 para Edwin Castro, 85 para Jean Carlos Díaz, 73 para Javier Santiago, 63 para Nicky Figueroa, 60 para Eric Ramírez, 47 para Carlos Rivera, 43 para el cafecito Jorge Robles y 37 para el aprendiz Mariano Meléndez. En el caso de la semana pasada, Mariano Meléndez y Ocho Navarro ganaron 4 cada uno, 3 para Jorge Vélez y Carlos Rivera y 2 para Eric Ramírez, Jean Carlos Díaz y Javier Santiago. En la calle Eloísa, los mejores mantecados de todo Puerto Rico y tú lo sabes. Ice cream rolls, batidas, frappés, cheesecakes, limonadas, lo puedes pedir para llevar también. Tienen el Waffle Cup Sunday, Kike, Valentín y toda su familia se va a encargar de que usted salga complacidísimo de Ice Cream and Limbers en la calle Eloísa. Búscalos en las redes. Siempre le digo que si usted tiene ese sueño de ser dueño de caballo, lo haga correctamente. ¿Cómo lo logra? Llamando a la gente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-876-3944. Ellos te van a llevar de la mano para que cumplas tu sueño como debe ser. Te van a ayudar en todo el proceso de sacar la licencia. Y no olvide que cuenta con la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios. Llámalos, Confederación Hípica de Puerto Rico, 787-876-3944. Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Tienen su menú, buen ambiente, aire acondicionado, máquinas Lucky Catch, picadera. Puede hacer lo que pasarla muy bien allá en el Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica. Raúl y Sánchez y su equipo se van a encargar de que usted la pase de show. Las cervecitas están bien frías, pruébalas en Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Vamos encima con esto. Gracias a la gente que está ahí. Oye, me dijo Yaka que vamos a arreglar el cuadrito de él, que salen 24 pesitos, 24.30. Ya usted sabe la dinámica. Usted comparte el enlace. El mío también. El de Yan también. Hola. Lo vamos a regalar. Yanga y Yan. Lo vamos a regalar los dos. Así que usted comparte el enlace en su página de Facebook. Sumamente agradecido de que esté con nosotros. Y recuerde dejar su like en este video. ¿Cómo empezamos? ¿Quién quiere empezar? ¿Yanga o Yan? Yan, empieza. Métele Yan ahí. Métele tú, Yan. Wow. Nos vamos entonces con la segunda carrera, la que abre la jugada grande del turno 6. Aquí estaré escogiendo como mi primer candidato el ejemplar número 2, Our Choice. Me gusta mucho, ahora con la monta de Andy Hernández. Vamos a ver qué tal, porque al menos en las últimas como tal Andy no lo ha montado, pero lo estuvo trabajando como tal ahora en noviembre 16, así que me da a entender que da a conocer a mejor el ejemplar. Y me gusta mucho para esta carrera, abriendo la jugada grande, ese número 2, Our Choice. Es mi primer candidato. Como un segundo candidato acá, en esta carrera, tengo a la número 3, Pitufina, que es un cantazo. ¿Sabes? Realmente, si abre esta jugada grande, ya empezaría por un pool bastante apropiado. Viene siendo mi segundo candidato, a pesar de que llegó lejos en la última, no le cuento mucho esa. La penúltima, pues, muy buena, a unos 4 cuerpos de Madame Alfa, que Madame Alfa realmente está que corta ahora mismo, así que me gusta mucho también. Y como un tercer candidato aquí, me iría con la de abajo, la número 5, Nayeli. Que a pesar de que viene de llegar también lejos, lo que pasa es que esa carrera como tal Mailena ganó ampliamente, la posición de salida es cómoda y el cómodo peso de Mariano de la 109 también, así que mi selección aquí 2, 3 y 5 en la segunda carrera, en mi cuadrito nos iríamos con esos mismos 3, 2, 3 y 5 abriendo la jugada grande del pool de 6. Durísimo, 2, 3 y 5 dice Yan, y los 3 se van en el cuadrito. Yan, ¿cómo tú la ves la segunda? Pues mira, esta segunda carrera reclamó la 4000, calidad en la casa empezando. Mi primer candidato también tiene que ser la de todo el mundo, Our Choice.
Yeguita que viene con la monta de Andy Hernández, con quien viene de trabajar 1000 metros en 1.3 parando en 1.17, que es un buen trabajito para esta calidad de ejemplares. Recuerdo muy bien una vez que Nicky Figueroa te dijo que esta yegua no es millera, pero ante esta calidad, para mí esta yegua debe estar segunda de Wicked Queen, que para mí es la velocidad de la prueba, hacer un movimiento ya en los 600 metros finales y dando con ella. Como segundo candidato tengo una yegua que es un interrogante, es la número 5, Nayeli. Esta yeguita de momento te hace una buena carrera y después desaparece y está corriendo con la ambulancia. Para mañana montan a Mariano Meléndez con solo 109 libras. Me gustó que trabajó con él 600 metros en 38. Tiene una buena posición de salida. Si ella no se queda muy lejos del paso, ella tiene para darle a este grupo. Yo la tengo como segundo candidato. Y como un tercer candidato tengo a Pitufina, que viene ahora con la cuadrita de Axel Joel Cruz, que sabemos que mete en mano. Carlitos Rivera, que anda por la goma, trabajó bien. Corrió en una carrera de aprendices, haciendo 1-2, que no es malo. Vamos a ver cómo va. En el cuadrito yo voy a estar jugando dos ejemplares, Our Choice y la número 5, Nayeli, en esta segunda prueba. Todavía 5. Pero fíjate que sí tiene un trabajo el 15 de octubre, ya corrió el 10. O 5 días después de ese desastre de carrera que hizo Pitufina, Bricio 38, según dice la revista. Pues, buen detalle, Alvin, que en realidad ni lo había notado. Y eso es bien raro, ver un caballo después de la carrera 5 días a trabajar, digo yo. Yo me imagino que fue porque, oye, la verdad es que la carrera es malísima, 27 cuerpos casi, que no compara con nada de lo que ella estaba haciendo antes. Yo me imagino que tiene que ver algo, vamos a decirle un ejemplo, esto yo no sé nada, pero quizás se le salió la herradura y por eso llegó a 27, sí. Entonces como ella no se esforzó, no hizo el ejercicio, pues le dieron a los 5 días ese briseguito. Después, cosas que pasan, eso es claro, así. Claro, porque realmente ya no está llegando lejísimo a este grupo. No, Tacho, tiene un break tremendo. Ella lo que sí es que tiene que ocasionalmente, más veces sí que no, arranca un poquito fría. La número 3, Pitufina, ¿verdad? Para la gente que le interese. Me llama la atención también esta combinación del Alfa y Omega, que usualmente es de Luis Orlando Colorado, pero este lo tiene Axel Joel Cruz. Y eso yo creo que Axel está ganando mucho. Tengo varios daticos por aquí, si me permiten. El jockey del 4, Jorge Vélez, que no la damos ninguno, porque yo si fuera a dar mi cuadro tampoco la daría. Wicked Queen, Jorge Vélez, los últimos 37 caballos que ha montado han ganado 13. O sea, este hombre está ganando consistentemente y con caballos que pagan mucho. ¿Sabes? Lo vimos ganando con Raybold, Super Strong, Hopcat. ¿Hopcat lo montó él? Sí, Hopcat lo montó él. O sea, están pagando bien los caballos Jorge Vélez. Te lo ¿verdad? Cazadora real, que a pesar cazadora de que real. Era una de las favoritas, pagó en doble dígito, más de $11. Increíble, ¿verdad, Yan? Increíble, tú dices, cazadora, está bien, ganó cazadora real. Ah, sí, ¿cuánto pagó? ¿Qué pagó? ¿Cuánto? $11, cazadora real. Eso es algo que... Pues, mucho. Paga un montón. Entonces, otro que está bien efectivo es Mariano Meléndez, y usted lo ha estado viendo, pues de los últimos 14 que ha montado Mariano, han ganado 4. Y esta llegó a Nayeli, aunque no ha ganado específicamente a mí y octavo, tiene 2 victorias a mí en 16. A ver, son los datos para que los tenga por ahí. Ah, y la número 1, Just Dreamy, que tampoco la dimos. Y esta carrera, yo no sé, yo supongo que Yanga lo dijo sarcásticamente cuando dijo calidad en la casa. Claro. Pero esta carrera, son 5, pero tienen chance. Esta yeguita, fíjate que el Just Dreamy, en la más reciente, es verdad que coge una buena pela. Pero cerró 2-1 en la banca. En la penúltima, ella le gana a Nayeli, que sí la estamos dando. Vuelve con José Osorio, y José Osorio la entiende bien, un datito, ¿verdad?, que tengo aquí, de los últimos 35 caballos que ha montado José, ha ganado uno solamente, que fue orientado el 16 de octubre. ¿Está bien? Está bien, así que recuerda compartir el enlace, gracias a la gente que está ahí. Tenemos el que Yan Yan empieza con 2, 3 y 5 en ese orden, y Yanga con el 2, Our Choice, y el 5, y el 5 Nayeli. Te iba a decir, la número 2, Our Choice, está regresando a la cuadra de Eric Betancourt. Y con Eric fue que ganó la antepenúltima y la penúltima. O sea, esas dos victorias que ella tiene ahí, las únicas dos que ella tiene ahí, fueron con Eric. A mí sí me da un poquito, y uno de ustedes lo mencionó, la distancia. Me da un poquito de cosa con ella, con Our Choice. Pero Eric Betancourt está ganando. Y el de Nian es un establo que históricamente ha sido bien ganado. ¿Está bien? Así que... No, que esa yegua corrió bien duro. Remataba duro los últimos metros con el entrenamiento de... Y la monta de Juan Carlos Díaz, que no montan igual,
Oye, son dos yocazos, Andy y Juan, pero si yo recuerdo sí. cuando Juan la montaba, parecía que la yegua tenía problemas al principio, pero era que Juan la jalaba y la dejaba, trataba de quitarla. Esa es mi apreciación, que la gente sabe que yo me equivoco cada rato, pero eso es lo que me parecía a mí. Anyway, tiene chance, tenemos 2-5, 2-3 y 5 en el caso de Yan Yan, 2 y 5 en el caso de Yanga. Vamos para la próxima. Eso hace. Nuevo en Boca Llena Iterian Bar, los martes de industria, Happy Hour, Boca 5 por $11, Duars White y grabada por $4 y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Beer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena Iterian Bar todos los martes. Y no olvides que los miércoles se baila salsa allá en Boca Llena Iterian Bar con cocina abierta, 7876-725977, delivery por el app Danumba. BocaLlenaPR.com. Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar, que está ubicada en la avenida José de Diego, número 212 en Arecibo, frente a la tienda de ropa 127, antiguamente conocido como Vestigio. Allí encontrarás máquinas Lucky Cash, barra, restaurante, sistema de juegos de todo tipo de deportes y todo pagadero al instante. Abre los 7 días de la semana de 10 de la mañana en adelante con ambiente familiar. Luigi y Marcos Velázquez, el más lindo, te esperan allá para darte el mejor servicio en la Agencia Hípica 937. 7, la cabina Sports Bar en Arecibo. Leno Sports Bar and Grill, ubicada en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Ahí está la agencia hípica 891, que cuenta con sus máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Tienen comida y bebidas de todas clases. Están abriendo ahora de 8 de la mañana en adelante, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Pasa por allí, prueba la sangría frozen. Tienen picadera. Oye, menú de almuerzo todos los días. Ordena el tuyo llamando al 787-294-1591. Leno Sports Bar and Grill, agencia hípica 891, con sus máquinas Lucky Cash en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamo. El regreso de Criollito. Yanga, háblame tú de qué te gusta a ti ahí. Pues mira, 1200 metros, como bien dijiste, regreso del gran corredor Criollito, velocista, uno de los mejores velocistas en estos últimos años que hemos tenido. Criollito, en realidad, para mí es el primero a considerar, si viene bien de ese pequeño, largo paro en realidad que le dieron, sí. Pero de la manera que está trabajando con Edwin Castro, me luce a mí que debe ser el primero a considerar, y más ante la rivalidad que va a estar enfrentando ante sus ojos. Caballito que en realidad es un interrogante, volvemos a lo mismo por el largo paro que está corriendo, pero es un caballito que pica bien en la gatera, busca rápido la delantera y el corto recorrido le ayuda un montón. Yo lo tengo como primer candidato. Como segundo candidato, de fallar Criollito y no venir al 100% para esta carrera, tengo el número 4, Golpeador, con la monta de Juan Carlos Díaz, caballito que remata con mucha fuerza en los metros finales. En su última llegó un cuerpo de condescendiente, que no es una mala carrera en milla y 16, pero para este evento le dan un pequeño paro y viene trabajando bastante bien. Estaba trabajando con la monta de Jorge Iván Vélez y vemos a Jorge Iván Vélez en Pipa Pou. A lo último parece que Ricardo Negrón optó por Juan Carlos Díaz, como dicen por ahí, para asegurar, pero para mí no hay... Bueno, para otros hay diferencia, pero para mí no hay mucho entre Juan Carlos y Mr. IQ, Jorge Iván Vélez. Golpeador lo veo atacando con éxito al final, lo doy como segundo candidato. Y como un tercer candidato, Biondo, que viene en evolución, de fallar los favoritos, para mí Biondo debe estar ahí en el tercero de verdad. Pero en el cuadrito va a estar jugando en el tercer evento a Criollito, el número 1 y el número 4, Golpeador, 1 y 4 en la tercera. Yan Yan. Bien, aquí mi primer candidato en esta tercera carrera es el número 1 Criollito, obviamente. Estamos hablando de la clase innata aquí en esta tercera prueba. Viene como tal de ganar ese clásico Luis Muñoz Marín como tal el 6 de febrero. Quizás lo que trae un poco de interrogante viene siendo el tiempo, ¿verdad? Que tiene como tal sin correr, pero está trabajando bastante bien por la mañana y Edwin Castro lo conoce a la perfección. Así que este es uno de los ejemplares sprinter con mayor velocidad que tenemos actualmente como tal en nuestra pista, el Camarero. Ese viene siendo nuestro primer candidato. Como un segundo candidato aquí estaría escogiendo al ejemplar número 4, Golpeadores, con Juan Carlos Díaz, haciendo énfasis en lo que dijo Yanga, realmente esa última carrera en distancia larga remató con éxito en los finales, llegando a un cuerpo y un cuarto de condescendiente. Esa carrera me gusta mucho, así que si hay un paso fuerte en esa parte inicial, pues Juan Carlos Díaz pues se conoce como este jinete que remata al final con mucha fuerza y puede realmente ganar la carrera. Y entonces, como un tercer candidato, aquí tendría el ejemplar número 3, Suri Boy, con la monta de Sacha Ortiz, la combinación de Giovanni Merced
el School Stable, me gusta mucho por ahí. Este ejemplar en particular llegó unos 13 cuerpos y medio de comisionado en esa última carrera. Padre poderoso, ejemplares que también han tenido configuraciones clásicas. Y quién sabe si pudiera ser aquí una buena sorpresa. Y está trabajando con Sacha Ortiz. Vimos a Sacha Ortiz como tal ganando los otros días en la quinta carrera con las tres Jordi. Así que puede también dar ese sorpresazo. Aquí en la tercera, nuestra selección 1, 4 y 3. En la tercera carrera, 1, 4 y 3, en nuestro cuadrito, me voy también con esos mismos tres ejemplares. 1, 3 y 4 en la tercera. 1, 3 y 4. Sí que es el tiempo, básicamente, ¿verdad? Lo que hace esta carrera, el tiempo que Criollito lleva sin correr. Porque fuera de eso, yo tengo un dato. ¿Verdad? Yo digo los datos por decirte los datos, no es una crítica ni nada de eso. Son los datos. Y los datos son los datos, como yo no sé quién era, que yo creo que era Jay Fonseca que tenía eso puesto en el dato. Los datos son los datos. El entrenador del número uno de los últimos 39 caballos que ha presentado, ha ganado uno de los últimos 39 y fue el salsero. Y antes de eso la estadística es, o sea, ha ganado dos de los últimos 50, una cosa así. So, los números no son muy alentadores en el caso del número uno, el Criollito. En el caso de Giovanni Merced, el entrenador del número 3, de los últimos 12 han ganado 5, que eso ya se ve mucho más atractivo. ¿Qué más tengo por aquí? No tengo más nada. En el caso de golpeador, ¿verdad? Para el que le guste, que yo creo que con la monta Juan Carlos Díaz ya uno tiene que mirarlo, aunque te voy a decir algo. Juan solamente ganó una la semana pasada. Una. Digo, el clásico. Fue la más importante. Con Don Cheo. Fue la más importante, pero solamente ganó una, Juan. Pero este caballo golpeador, la salida no es su fuerte. Él como que, por lo menos según mis anotaciones, de las cinco salidas que él tiene, ha salido mal en cuatro. En la única que yo no lo vi saliendo muy mal fue en la penúltima. Pero es algo, pues, a lo que tiene que estar pendiente si le gusta el número 4 golpeador. Ahora, usted no tenga la menor duda que de salir todo como se supone, el que va a estar al frente en los primeros 400 metros va a ser Criollito. Eso está claro. No hay ni un caballo que se le haya puesto al frente a este caballo Criollito. Y el que quiere intentarlo va a tener que correr duro porque este caballo baja de 23 muerto de la risa. Criollito. No nada más para el primer fraccional como tal de los 400, que él en los 600 también como quieras, en toda ha estado al frente. Sí. O sea, que él aprieta en los 400, en los 600, o sea, el caballo realmente lo que va es a correr en esos primeros metros. Excelente punto, porque fíjate, en los 800 tú miras los fraccionales aquí, 45, 44. En los 800. El tipo va a las millas. Y yo entiendo que la pista está bastante rápida, ¿sabes? La pista yo la he visto bastante rápida, he visto buenos tiempos. Los otros días hubo en la tercera carrera del viernes, que el Iron the World perdió. Los de la tercera que eran hembra, no me acuerdo ahora, hicieron 1-2, el mismo tiempo que hizo Rival cuando ganó. Pasa que no me acuerdo ahora, que era un grupito de reclamos, lo que quiero decir. Y esos caballos de Rival eran un reclamo de 4.000. A buscar el programa, porque ya me da cosa. Te voy a decir rapidito. Pero fíjate, Alvin, en cuestión de tiempo se ve una anotación. Samira. Ah, ok. Samira, sí. En cuestión de tiempo, yo lo veo, sí, que fraccionan, pero he visto más ganar los caballos que vienen de menos a más. Ok. O sea, que los que vienen rematando. Sí, los que están rematando están con más efectivo ahora mismo para mí en la pista, lo que yo he visto en las últimas salidas. Ok. Y fíjate qué contraste, porque Juan Carlos Díaz es el mejor rematador que tenemos aquí en Puerto Rico y solamente ganó una. Eso que... Pues la pista está buena, entonces se quiere decir que está ahí un balance ahí. Sí, exacto. So, 1-4 dice Yanga y 1-4-3 dice Yan, ¿verdad? Sí. Viste, como he mejorado, ya no me confundo. Estamos bien, hasta ahora no me he confundido con ninguno. Abriste el gay antes de la salida, pero ya te controlaste. Estamos mejorando. Mejorando por carrera, vengo de menos a más, Yanga. Sí, claro. Tiene derecho a mejorar, seguro. Claro. Oye, gracias a la gente que está ahí. Recuerda que vamos a arreglar los dos cuadritos. Así que usted comparte el enlace. Estamos hablando del clásico, del programa que cierra con el clásico Día de Acción de Gracias, que está en la madre de los tomates, ¿sabes? Así que gracias por estar ahí. Comparte el enlace.
Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco, que está ubicada en la carretera 164 en el Barrio Nuevo, en el sector Puente Plata, a solo pasos del Puente Atirantado en Naranjito. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, amplia barra, mesitas de billar y la cafetería con un amplio menú de desayunos y almuerzos. Abrimos todos los días y puedes pagar por ATH móvil. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco en Naranjito. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toalta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH móvil 787-810-2776. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729 en Toa Alta Heights. Colmado El Puente y Agencia Hípica 344, esa es la de Gaby Salgado, que está en la avenida Iturregui en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Puedes hacer la compra también y pagarla con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH móvil 787-504-5121. El Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia Hípica 344, El Colmado El Puente en Carolina. Vamos a la próxima, la cuarta. Yo creo que empezamos con Yan. Cuéntame, a ver, dime, a ver, ¿qué es lo que? Bueno, te voy a decir que lo que entonces ahora. Esta cuarta carrera, oye, realmente. Fíjate, casualidad. Saludo a los hermanos dominicanos, que sé que son locos contigo, Yan. De verdad que saludo a toda esa gente y una fanaticada grande que entiendo que tienes allá también en la República. Sí, de verdad que sí, un saludo a todos, que no se pierden también sin gringo, la gente está por ahí. Y nada, esta es la hermandad de Kikey y Borinquen siempre unidos. Eso es así, muy bien dicho. Vámonos entonces con esta cuarta carrera, una carrera aquí donde yo tengo mis tres, te voy a dar tres ejemplares en particular, ¿verdad? Pero luego le voy a decir en mi cuadrito cuáles son los que voy a estar jugando. Aquí en esta cuarta carrera, mi primer candidato, voy a escoger el ejemplar número 4, Toufa. Este ejemplar yo creo que para mí mañana le llegó la hora con Yomar García. Le veo una gran oportunidad. Quizás mucha gente va a decir, wow, pero solamente 8 puntos. A mí por lo menos lo que me gusta de este ejemplar es que la distancia tiene de 2-2, si mal no recuerdo. Así que eso le da una gran oportunidad a la victoria. Yomar no lo ha montado como tal, pero ese puntito, ese datito, como dice Alvin, pues realmente me gusta mucho acá. Ese viene siendo mi primer candidato. Como un segundo candidato, aquí en esta cuarta carrera, tengo al ejemplar número 5, Off the Moon. Off the Moon, ese viene siendo entonces mi segundo candidato con la monta de Jorge Vélez. Realmente este ejemplar viene a llegar a medio cuerpo de Plato. Plato también tiene una gran oportunidad en la carrera, eso me gusta aquí. Y como un tercer candidato entonces en esta cuarta carrera, tengo al ejemplar número 6, Hard Ten, con la monta de Juan Carlos Díaz, que viene a llegar a unos 8 cuerpos en esa última carrera, pero fue en distancia como tal intermedia. Cuando fue a la distancia larga, a 3 cuartos de cuerpo Río Tenay, no es una mala carrera. Mi selección 4-5-6 en mi cuadrito. Me voy con 2 mini cantazos, el 4 Toufa y el 5 Off the Moon, 4 y 5 en la cuarta. Esta carrera está buena, ¿sabes? Hacho, sí, ¿no? Todos con posibilidades. Bueno, yo eliminaría a uno. ¿Al 3? Sí. ¿Todos los demás pueden ganar? Claro. Y pero no lo puedes jugar todo, digo, el presupuesto es... No, mano. Tú no fuiste que se llevó el pulpote, o sea que no puedes jugar ese cuadro. Chacho, muchacho, estuve en esa agencia hace poco, pero no se me pegó esa suerte, bro. Al que le toca, le toca. Y felicidad al ganador, claro, la verdad sí. Que eso es un... Visiona. Es una persona brutal. Necesitada, brother. Es una de esas. No, y debe ser, ¿sabes? Ese flow de que tú... Porque uno siempre... Yo no sé si a ustedes les pasa, porque a ustedes les debe pasar más que a mí, porque a mí me pasa pocas veces. Pero no importa cuánto pague el pool, el hecho de tú hacer 6, tú sientes como que, fíjate, está bien, pagó 25 claro, pesos, pero tú sabes, como que era, ahí está. Es que eso realmente es un reto a ti mismo. ¿Por qué? Porque recuérdate que todos los hípicos analizamos las carreras, nos toma tiempo analizar. Todo ese tiempo invertido, tú dices, ok, pues valió la pena pasar el examen. Entonces, eso es como un reto a ti mismo. Cuando tú haces los 6, no importa la cantidad, es la emoción que tú sientes cuando atinas los 6 ejemplares. Exactamente, porque lo dijiste, mala mía, Yanga, lo dijiste bien, porque en el caso de tú, además de que analizas la carrera, tú estás el día entero viendo las carreras,
de ese día y está registrando información para el próximo día que vayan a correr. Eso tú estás todo el tiempo, o sea, 24/7. Por no lo es menos fácil, no es fácil. En mi caso es así. Yo siempre he dicho que no es fácil hacer los 6, o el día que tú hagas los 6, celébralo como sea. Claro, Felo dice algo como tragando aunque sea saliva, una cosa así. Es la realidad, cuando tú te pegas tienes que celebrar. So, Yanga, tienes que reducir, ¿verdad?, tus candidatos, no puedes jugar 6 de 7, digo, puedes hacerlo, pero me imagino que no lo vas a hacer. So, ¿cuáles son los que sí vas a jugar en esta cuarta? Pues yo voy a estar jugando 3 ejemplares en esta cuarta, y aquí voy a estar considerando el cuajón súper acompañado, y va a ser mi primer candidato, que es el número 5, Up the Moon, con la monta de Mr. IQ, Jorge Iván Vélez. Se combina nuevamente con Edwincito Díaz Jr. Esta combinación es bien productiva. Trabajó para el evento después de ese carrerón que se tiró en la última, que es bien fácil, lo pudiera haber ganado. Ese caballito venía tirando, zigzagueando, como decimos por ahí, y pierde medio cuerpo de un plato que corrió un mundo. Para mí, ya para su tercera salida en la cuadrita de Edwincito Díaz Jr., este caballito va a rematar bastante bien. Para mí es el primero a considerar, lo voy a dar como cuajón. Como segundo candidato tenemos el número 6, su compañero de cuadra, Hard Ten. Vemos que dejan a Juan Carlos Díaz con 123 libras en esta distancia larga, lo que me indica que este caballito anda bastante bien. Esta combinación de José Dan Vélez con Juan Carlos, no hay que hablar mucho de ello. Trabajó 51-2 para este compromiso, un remate de 12 para que goce, que hay que considerarlo. Yo lo doy como segundo candidato. Y como un tercer candidato, que lo tengo en el cuadrito y no lo podemos dejar, es el número 2, Plato. Con la monta de Yocho Navarro, se combina nuevamente con Jason Lisboa, combinación productiva. Caballito que, aunque usted no lo crea, ese segundo lugar a 3 cuerpos de Super Strong en una distancia corta, que no es la mejor para ese caballo, para mí es un carrerón. La anterior derrotó un buen grupo bastante similar a este. Vemos que dejan a Navarro. Para mí este caballo va a estar luchando la carrera de principio a fin. Lo doy como tercer candidato, y en el cuadrito los voy a estar jugando los 3, el número 2 Plato, el cuajón que es el número 5 Up the Moon, y el número 6 Harting, 2, 5 y 6 en esta complicada cuarta prueba. De verdad que está dura esta carrera. Mira, tengo un par de cositas aquí, déjame ver estos números de Jason Lisboa que tengo. Pues los números de Jason están duros, ¿sabes? Del 2 Plato. De los últimos 23 caballos que ha presentado Jason, ha ganado 8 con 6 segundos y 4 terceros. O sea, de los últimos 23, 18 veces ha llegado primero, segundo, tercero. Y esta combinación, como bien dijo Yanga, con Joshua, es durísima. Ganadores clásicos. Uh-huh. Tengo otros datos por aquí. Edwin Díaz, muchacho. De los últimos 30, han ganado 11. Con 6 segundos y 4 terceros. O sea, 21 de los últimos 30 ha llegado primero, segundo, tercero. Curiosamente, las últimas 3 victorias, estamos hablando del entrenador líder, las últimas 3 victorias, 2 de las cuales han sido con Jorge Vélez, han pagado súper bien. Super Strong, que pagó 23.10. Johari Gire, que pagó 10.90. Y Hopcat, con Jorge Vélez, que pagó 10.80. O sea, que están pagando, no tan solo está ganando Edwincito, sino que están pagando bien los caballos, que es algo que no se ve usualmente, porque el entrenador líder lo juegan bastante. Ah, sí. En el caso de Harten, ha ganado 4 veces, 3 han sido en Tampa, 1 en Gulfstream Park. De sus 4 victorias, 3 son en la distancia larga, o sea que está cubierto ahí. Y José Dan Vélez, te voy a decir este dato porque un dato, pero usted sabe que es súper efectivo. De los últimos 10 caballos que ha presentado, José Dan, han ganado 5. Es un 50%, es una ridícula. La mitad de los caballos que ha presentado han salido ganando los últimos 10. En el caso de Cliffy, número 7, que debuta en PR. Él tiene 5 victorias, 2 son en Tampa, 3 son en Monmouth, tiene 5 en total, como te dije, y 2 de esas 5 son en distancia larga. Estamos hablando de Sammy García. So, este es un caballo que hay que ponerle, de la Kino Stable, hay que ponerle el ojito. Yo te aseguro que si lo hubiese montado Juan Carlos Díaz, este caballo estuviese recibiendo más atención. No lo monta Juan, porque Juan monta el del Sonata, Hard Ten, pero tu carrera, ¿sabes? La cuarta. Así que 2, 5, 6 dice Yanga y Yan dice 4 y 5, ¿verdad? En la selección 4, 5, 6, en el cuadrito 4 y 5. Correcto.
Sports Bar, agencia hípica 225 en la avenida Bayroa, frente a Windy. Contamos con máquinas Lucky Catch, la mejor picadera, alitas, taquitos de pescado, carne frita y por supuesto la mejor quesadilla del pueblo de Caguas. Además de eso, cervezas frías y traguitos con jugos naturales, y le garantizamos el mejor ambiente y un servicio como usted se merece, de calidad, en Naldi Sports Bar, agencia hípica 225, número de teléfono 787-957-7605, Naldi Sports Bar. El After Lounge, ubicado en el W Plaza, en la calle Betances, en Caguas, cerquita de lo que era el Café Crema. Puedes hacer tu orden en el app Lunchera o llamando al 787-294-5583 y también al 939-652-9183 y disfrutar de la variedad amplia de platos que tenemos, desde desayunos hasta cena, que incluyen chuletas cancán, pastas, pizzas, una amplia barra, y se pasa muy bien. Así que búscanos en las redes sociales, el After Lounge, en el W Plaza, en la calle Betances, en Caguas. Agencia Hípica 010, ubicada en Coto Laurel, en Ponce. Esta es la que domina el área de Coto Laurel, contando con 20 máquinas Lucky Catch, y esos premios se pagan al momento. Armando Soto, Dean Soto y ese gran equipo de trabajo allá en la 010 se encargarán de que usted la pase espectacular. Puedes llamar también, puedes jugar por teléfono también, 787-848-2523, porque esta es la 010 en Ponce, la que domina el área de Coto Laurel. Vamos para la quinta. Para la quinta, ¿quién le toca? Ya me perdí. Yanga. Me toca el Güella. Va tú, ¿verdad? Me toca Yanga. Güella. Sí. Hey. Quinta prueba, 1400. Esta carrerita, pues, es un poquito complicada, ya que, pues, baja calidad en la casa, y en realidad, pues, sabemos que hay caballitos que confrontan sus problemas. Claro. Mi primer candidato, de estar bastante bien, y me indican que anda bastante bien. Tengo buena información de esta yeguita, la esperan ganadora. Estamos hablando de la número 11, Lies on Girl, con la monta de Omis Adorno, buena posición de salida. Le mando un saludo cordial y un abrazo al dueño del Fabric Racing, al gran Tito. Yeguita que en realidad, ante esta rivalidad, ella no tiene que hacer mucho para salir airosa. Y con el entrenamiento de Ramón Orozco Jr., sinceramente es cuestión de hacer un movimiento en los 600 y dando con ella. Yo me voy como primer candidato. Como segundo candidato, que la tengo en el cuadrito, es una yeguita que le dieron un largo paro, y después de ese largo paro ella ha venido bastante bien, tanto así que en su última prueba salió ganadora. Estamos hablando de la número 8, que es mi segundo candidato, Runner Dream, con la monta de Jovan Figueroa, con quien viene de ganar a medio cuerpo de Boom Boom Gun, haciendo 1.74. No es un gran tiempo, pero la pista no estaba muy rápida tampoco, y para esta calidad de ejemplares no es tan malo. Vimos a Luis Orlando Colorado ganando con Lady Estela Marí los otros días. So, me brinda confianza, la doy como segundo candidato. Y como un tercer candidato, la número 3, Mila, con la monta de Mariano Meléndez. Le quitan las gringolas, le dejan espuela fuerte, lengua amarrada, se combina con Jorge Vargas. Si no me equivoco, esta combinación ha estado bien cerca de ganar, de 5 salidas, 2 segundos o 3 terceros, o al revés. Ahí por ganar, así mismito, pues están ahí por ganar. Yo lo doy como tercer candidato, pero en el cuadrito estaremos jugando la número 8, Ronald Dream, con la número 11, Lyson Girl, 8 y 11 en el quinto evento. Fíjate, en el caso del 8, Ronald Stream, me preocupa un poquito la distancia de 1.400. Ella viene de ganar a 1.100 y sí, pero a mí lo que me gusta, sí, pero a mí lo que me gusta es que es una yeguita que es como una de velocidad táctica, viene de menos a más. Y al presentarte está, son 1.400, ella puede correr un poquito reservada, velando una lucha, acomodándose bastante bien y dando con ello ya en la segunda parte. Así más o menos la veo. Durísimo. Yan, cuéntame. Bueno, mi primer candidato acá en la quinta, voy muy de acuerdo con Yanga, el número 11, Light on Girl. Realmente esta yegua, la posición de salida es excelente. La penúltima, medio cuerpo de Bahamian Beauty, le da una gran oportunidad en grupo de 8.000. La última, a unos 8 cuerpos de Dominic Joy. También la vimos haciendo una gran carrera Dominic Joy el otro día, llegando segunda. La posición de salida realmente excelente. Aquí me gusta mucho y viene siendo mi primer candidato. Como un segundo candidato, tengo a la yegua número 10, Lady Archa. Esta es la última carrera. Llegó al pescuezo de Legan Rose, se le hizo un poquito corta la meta. Ahora con esos 200 metros adicionales, realmente debe caerle muy bien. Y este aprendiz Rosario puede llegar a ganar. Candidato, aquí en esta quinta tengo a la número 7, Sultana, por la monta de Nicky Figueroa, la navaja, que viene de ganar por más de 6 cuerpos y 3 cuartos de cuerpo en esa última, a Saeta, pero dominó
cómodamente y realmente ejemplar que gana siempre hay que respetar. Uh-huh. Nuestra selección aquí 11-10-7, 11-10-7 en la quinta carrera. En mi cuadrito me iría aquí con el 10 Lady Archa y el 11 Light on Girl, 10 y 11 en la quinta. Oye, esa Lady Archa parecía que venía volando en esa última, ¿sabes? Venía duro con Catwin. Fíjate, Lights on Girl en esa penúltima que fue que la montó Omix, que repite. Ella salió en velocidad, le pasaron, ella volvió al final. O sea, ella pierde en foto, básicamente. Pero ella no dejó de tratar en esa carrera. Es un carrerón para el número 11, Lights on Girl, que le están bajando por primera vez a 4000. Que eso también hay que evaluarlo, pero la realidad es que te la llevo a la carrera el número 11. Estaba loco porque no dijeran a Suntana, pero Yan la dio. De tercera. A mí me gusta Suntana. Mira, los números de Ávila Internacional, Eric Rivera, de los últimos 19 han ganado 8 para un 42%, que eso es espectacular, considerando también los caballos que tiene este Javi, porque no es que son caballos no reclamables, son caballos de reclamo de 4000. Ahora, es probable que la gente vea el chart de esta yegua y como que dice, pero es que mira, ella en la, qué sé yo, en la antepenúltima perdió contra Holy Secret. Pues yo le tengo la explicación, en la antepenúltima, en la que ella pierde contra Holy Secret. Ella le cierran a la salida y ella por poco se cae a la salida. Con todo eso llega a segunda, un cuerpo y tres cuartos. Es una buena carrera. En la siguiente, el pelón que cogió de Forever Comerio, ¿qué tú me dices de esa? Eso fue una mala carrera, es verdad. Pero ya se le salieron los pies de los estribos a Yuki Carlos Rivera. No la pudo chequear de la carrera en YouTube. Esa es la explicación. Y la más reciente, contra un grupito, tú sabes, que yo creo que compara. Si tú sacas a Lights on Girl aquí, esta debe ser una de las favoritas. Por lo menos mirando eso. Le gana por 6 a Saeta, Lady Payer, que yo sé que es una muerte. Digo, está llegando a tirar. Pero el punto es que ganó bien con Nikki. Ella la entiende. Ella trabajó el 7 Suntana. O sea, yo no quiero influenciar mucho en lo que usted está jugando, pero esa pudiera ser un palito fuera de lo que debe ser la favorita, la número 11, Lights on Girl. Que probablemente... ¿Cuántos puntos tiene en el consenso? Yo no tengo el consenso. Ella es casi favorita, 20 y pico puntos. 24. Ah, porque hay una... Lights on Girl tiene 24 y Suntana tiene 26. Y Suntana tiene 26, exacto. Sí. Ah, ok, yo hablando aquí como si estuviera dando un palo bien brutal y Suntana... Pero yo te pregunto ahora, ¿la distancia no te preocupa, Alvin? No me preocupa. ¿Verdad? ¿Con Suntana? No. No, porque Suntana tiene una carrera el 22 de julio a medio cuerpo de King Hunter Fulton en el 4. Pero mira, corrió toda la vuelta. Vamos a hacer una cosa, porque te veo como que ese tono, ese tono que le estás dando a lo que estás preguntando, ¿qué tú quieres hacer? Sí, vamos a darle rápido, tú sabes. Y te voy a coger a Ronald Dream. Sí, yo lo sé. Contra esa. Contra Suntana. No, porque yo sé que no va a ser con la otra, no me vas a dejar. No, contra la Lyson Girl, no, güey, me gusta. No. Está bien. No, pero eso va. Ronald Stream contra Suntana. Está bien. Va a ser lo interesante. Y fíjate, eso demuestra lo bueno que es Yanga, porque yo no sabía que Suntana era la favorita de la carrera. O sea, el hombre me está dando ahí la favorita. Entiendo yo que es la favorita, ¿verdad? Con 26 puntos. Literal, viste. No me tires mal. Duro. Eso está bien, muchachos. Ustedes son los mejores. Así que 11 y 8 dice Yanga. 11 y 10 dice... Dice Yan, estoy bien hasta ahora. Bien, eso es así. Oye, la gente que está ahí, gracias por estar ahí. Recuerda compartir, vamos a regalar los dos cuadros, ¿sabes? Los dos cuadritos. Hasta ahora, ninguno se ha tirado en línea en ninguna carrera. Y vamos para la sexta. So, estos muchachos, yo no, tú tienes una línea, bueno, sí, ¿verdad? Tú tienes una línea en el clásico también, Yan, ¿verdad? Sí, en el clásico. Y por lo que yo te voy a adelantar esto. Por como me lo dijo Yanga, yo creo que la favorita de él no va a ser la favorita del consenso. Digo, eso es lo que a mí me parece, por lo que yo escuché interpretando lo que él me dijo, pero yo me equivoco cada rato. Visita las agencias hípicas de Juan Carlos Lavoy, la 02 en la carretera 199, kilómetros 2.2 Trujillo Alto en el antiguo Marrerito, la 111 en la carretera 181, avenida José de Diego en Río Piedras, teléfono y WhatsApp el 787
6-24-87-76. Esta agencia hípica cuenta con 2 máquinas para realizar tus jugadas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. La 248 en el Centro Comercial Santa María Guaynabo, detrás de Advance Auto Park, con el teléfono y el WhatsApp, el 787-272-2200. Esta agencia cuenta con 5 máquinas Lucky Cash. La 294 en el Centro Comercial La Cumbre, cerca de Caimito y la Universidad Interamericana, el teléfono y el WhatsApp, el 787-790-5775, o también el 787-610-6132. Esta cuenta con 2 máquinas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. Y también la 855 en el Reparto Metropolitano, detrás de Centro Médico Forenses y la planta de hielo El Ángel, con el teléfono y el WhatsApp, el 939-271-8855, o también te puedes comunicar al 939-439-6158. Esa cuenta con 2 máquinas de caballo y 4 Lucky Cash. Aceptamos Visa, ATH, ATH Móvil, Walmart to Walmart y Western Union. Es simple, envía la jugada, el pago y te enviamos la foto rapidito. Visita las agencias hípicas Juan Carlos Lavoy. vamos para encima con la sexta. Calidad en la casa. Sexta carrera, ahí voy yo, vamos, viene. Ahora, nuestro primer candidato en esta sexta es el 8, La Poeta. Esa viene siendo nuestro primer candidato, la posición de salida me gusta. Viene de ganar con 2 jinetes diferentes, Jorge Vélez y Juan Carlos Díaz, o no le debe extrañar una monta diferente de otro jinete. Me parece que es Luis Giraldo que lo va a estar como tal montando. La posición de salida me gusta y es mi primer candidato. Como un segundo candidato acá, en esta sexta prueba, tenemos a la yegua número 6, Chica Linda R, con la monta de Nicky, que viene de ganar en esa última actuación, y de las últimas 5 lleva 4 victorias, así que realmente es bastante bueno. Lo único que aquí viene un cambio ahora, como tal, está lo agresivo, Agustín Gabriel, vamos a ver qué tal lo hace. Y nuestro tercer candidato acá en esta sexta carrera, el 1 Salsan Beers, que realmente no se puede dejar fuera por el hecho de que Juan Carlos Díaz conoce esta yegua al dedillo y a la perfección. Y tanto es así que entre esas últimas 5 carreras tiene 2 victorias con Juan Carlos Díaz. Quizás un poquito incómoda esa posición número 1, vuelve el entrenamiento de Edwincito Díaz Jr. hacia esta número 1 Salsan Beers, la combinación súper buena entre Juan Carlos y Edwin, así Edwincito Díaz, así que me gusta mucho. Nuestra selección aquí, 8, 6 y 1 en la sexta carrera. En nuestro cuadrito nos vamos con el 6, Chica Linda R, y el 8, La Poeta. 6 y 8. La cara está buena. La cara está buena. Yanga, sí. ¿Qué te gusta a ti? Pues mira, antes de empezar, Yan, si me ves como cuando diste tu primer candidato, que me ves haciendo una mueca, es que yo sé que Yan es duro analizando y yo juego 4 ejemplares y no tengo su primer candidato. Para mí esta es la carrera más complicada del cartel, más, por encima del clásico a base de mi análisis. Aquí mi primer candidato lo va a ser la número 6, Chica Linda R, es la más consistente como tal del grupo, viene de ganar bastante bien ante un grupo parecido ante una Alana My Love, ganando por 3 cuerpos. Nicky Figueroa repite en los lomos, viene ahora con el entrenamiento del patrón Agustín Gabriel, trabajo 38 y 51, tiene velocidad táctica, es lo más que me gusta de toda la velocidad que hay. Ella va a estar bien cómoda en la parte inicial y hacer un movimiento, es mi primer candidato. Como segundo candidato yo tengo a Salsan Beers. Como bien dijo Yan, es una yegua que lógicamente en estos grupos siempre hay que considerarla. Me llama mucho la atención, como muchas veces ha dicho Alvin, el Aquino dejando esa posición número 1, la dejan ahí, eso es que no tienen miedo. Yo la tengo ahí por la combinación, porque es Salsan Beers, porque trabajó y porque puede. La tengo como segundo candidato. Como tercer candidato es el ojito para el cartel del jueves. Es la número 7, Entendida, con la monta de Andy Hernández. Se combina nuevamente con Eric Betancourt aquí, que lo vimos en la segunda prueba con Our Show y el Denian Stable. Viene con cambios de apero, le montan gringolas especiales y esta es una yeguita. Que esta yeguita en realidad ha sido bastante consistente en estos grupos, de venir bastante aliviada en su cuadrita, como dice Manolo, con las espinacas ahora de Eric Betancourt, muchachos. Hay que considerarla velando una posible lucha, la doy como tercer candidato. Y como un cuarto candidato, buscando un palito, una yeguita que me llama mucho la atención la combinación, y es una yeguita que corre bien también en estos grupos, y cuando menos te lo esperas está ahí, es la número 4, Brillante Perla, con la monta de Yocho Navarrito, se combina con Ramón Morales, el Madeco, que sabemos que es una yeguita de velocidad táctica también, y va a estar ahí
toda la vuelta. En el cuadrito 1, 4, 6 y 7, siendo la número 7 el ojito para el cartel del jueves. Durísimo. Yan, ¿quieres jugarte un limber con Yanga? No sé, la poeta contra... ¿O no? Bueno, en ese caso no puede ser la poeta contra Salsambir, porque ¿sabes? Está fuerte ahí, pero puede ser Brillante Perla. Con Brillante Perla, exacto. No, pero espérate, que yo no contraté a abogado esta vez, fue hoy. Voy yo mismo. Okay, me voy con Entendida, con la única que puedo asegurar ese limber. Ok. 7-8, Yan, ¿tú crees que te parece justa la oferta? Claro, yo no tengo miedo. Ahí Correa, aquí para dar. Si Correa me ganó a mí el careo, ya me dio eso. So, el 7-8, Entendida tiene Yanga y Yan tiene el 8 la poeta. No, pero Yanga es duro. Sí, realmente estamos ahí disparando fuerte. No, está duro. No, los dos están duros y se expresan bien. Y yo estoy seguro que la gente que está viendo, lo que yo los ha visto, ya los conoce. Tú sabes, aprecian la manera en la que ustedes se expresan, porque se expresan muy bien los dos. Tienen un excelente estilo, una buena dicción y se escuchan bien. Y se escucha que saben lo que están hablando. So, yo los felicito porque de verdad que se escuchan súper bien. Mira, los datos que tengo por aquí... la combinación de Salsambir y de Juan Carlos Díaz y Edwin Díaz Jr. es la más ganadora del año. Regresa a la cuadra de Edwincito, lo que dijo Yanga, el aquí no salen del 1, que él detesta salir del 1, y eso es algo que él ha dicho, no es que él ha retirado cada vez que salen del 1. Si lo deja es porque tiene chance, y esta yegua es durísima. Juan Carlos Díaz tiene 5 victorias con ella. Lucy Mar, el 2, que no la han mencionado, ha ganado bastante bien las últimas dos. Especialmente la penúltima. Se entiende súper bien con Edwin Castro. Y ella ha ganado 3 de las últimas 4 salidas. El 2 Lucimar, que tiene chance también. Bale Cat, el 3, la salida, pues va a ser un Ichu. Tiene que estar pendiente. Las últimas 2 victorias de Brillante Perla han sido con Joshua Navarro, que la monta. Chicalinda R ha ganado 4 veces con Nicky, las últimas 3 incluidas. A Entendida le añadieron Gringo la pesta carrera. Sí, está perdiéndose. Oye, y no mencionaron a Lana My Love. Que vuelve con Héctor Bernier. Que en la penúltima se ganó Chica Linda R y Entendida. Exacto. Sí. En la antepenúltima, el 16 de septiembre. Y vuelve con Héctor Bernier. ¿Hace cuánto no gana Héctor Berrío, Alvin? Se verifico rapidito. Y también tenía el dato de Víctor García Orozco. Ese lo tenía. Le he jugado caballos también y hace... Víctor García, te lo voy a chequear. Yo lo había escrito, el de Víctor. Dame a buscarte el de... A buscarlo aquí. El de Víctor García, te voy a decir, en lo que abre el programa. Víctor García de Tufa, tú dices, ¿verdad? Uh-huh. Yanga, de Tufa. Sí. Él sí, sí. Tiene los últimos 18, no ha ganado ninguno. Exacto. Ahí en esa cuarta, es que Víctor García Orozco va a romper la macacoa. Mi papá, ahí está. Le mando un saludo. Ahí está. Esa fue la última victoria del con Lucimar, casualmente, que es la que estamos hablando. Yanga, mala mía, con Héctor Berrío, fue que me preguntaste. Sí. Guadisil rapidito. Me gusta eso, me gusta que me pregunten ahí, para que tú sabes la... Eso es bueno. Y contesta lo que en realidad estaba pensando, porque hace tiempo no lo veo en un reciente. Fíjate, no están tan malos números. No gana hace tiempo, pero es que no está montando mucho. Es la más reciente victoria fue con Harlan Free el 16 de octubre. Pero de allá para acá lo que ha montado son 10 caballitos. No, ok. O sea que no está montando tan... No está, ¿sabes? No. 10 caballitos, tiene un segundo aquí con Alana My Love. Tercero con Dreamube. Está bien, Héctor Berrío tiene excusa. Sí, está ahí picando cerca el hoyo. Ahí. Y tremendo jinete, Héctor Berrío. Cuando hablamos de Héctor Berrío, que nos dio la satisfacción con 6 conquistadores en el 2007. En el Clásico del Caribe. Y con esta yegua, con Linda Lola, que ganó también la y con Linda Lola, la Dama del Caribe en el 2014. Durísimo. Teatro 2014 ya. Dios santo. Sí. Va a ser tiempo. Sí. Bueno, vamos para encima. Programazo. Gracias a la gente que está ahí. Gracias a los muchachos. Este programa está quedando fenomenal. Tengo que Yanga tiene 1, 4, 6 y 7. El hombre representándose a sí mismo sin abogados, con un limbercito. El 7 contra el 8. En el caso de Yanga tiene el número 6, Chica Linda R. Y el número 8, La Poeta. Ahora vamos para el clásico, que está en la madre de los tomates. Yo, no sé ustedes, pero yo estoy loco por saber cuál es ese caballo que me dijo Yanga que tiene aquí en la séptima.
que yo siento que él me va a sorprender. A lo mejor me sorprende porque es favorito, pero de la manera en que él me lo dijo, yo pensé que él va a traer un caballo como que nadie lo tiene. Y aquí también está el correazo de Yan Yan, así que... Aquí, no, aquí está mi fija. La fija está aquí. El correa, son dos correazos, uno en la cuarta y uno en la sexta, y la fija entonces en la sexta. Durísimo, aquí está. O sea que este es el único caballo que usted va a jugar en línea entonces, en el programa. En el caso de ustedes, en el cuadro de cada uno. Sí. So, empezamos con Yan Yan, Yan Yan, Yan Yan, ahora va Yanga, ¿verdad? Así es. Eso así. Sí, sí, va Yanga. Séptimo evento, 1400 metros, Acción de Gracia Clásico. Mi primer candidato y será la Cherry para el programa del jueves. Me encanta, no lo dejen. Es la número 2, Top Gunner, con la monta de Mister IQ Jorge Iván Vélez. Yo estoy entre las 100 victorias de Ramón Morales o una primera victoria de Giovanni Mercé. Y me fui con la victoria de Giovanni Mercé. Me explico. Esta yeguita cuando debutó fue en el clásico, perdónenme, en el clásico Día de la Raza, donde llegó tercera, cuatro cuerpos de estas mismas yeguitas, estas potrancas. En esa prueba, ella venía adelantando con Ethical Lady. Ethical Lady le estaba fuera de ella. Ella quedó embotellada y tuvo que Jorge Iván alzarse en los estribos y después sacarla por fuera, y ella ahí repetía como quiera. Para su segunda salida, el cual usted lo ve que Yanga, ella le viene a ganar casi por tres cuerpos a Miss Ubiña. Y tú dices, a Miss Ubiña, sí, pero ella estaba bien fuera de paso. Yo en realidad esa carrera de 1400 metros de Top Gunner, yo lo veo más como un trabajo, el cual me agradó un montón. Terminó corriendo ante una pista lenta, ante toda la velocidad que se presenta en este clásico. Y esta distancia 1400 metros, si Top Runner sale bien con el grupo, esta yegua va a estar atacando con éxito al final. No presenta trabajo, me llama mucho la atención. Como quiera, bastante confiado estoy con ella. Yo me voy en línea con la Cherry, la número 2, Top Runner. Como segundo candidato tenemos la número 9, Precious Miro, con la monta de Juan Carlos Díaz, Ramón Morales. Lógicamente se vio que le faltó en esa última prueba, no por entrenamiento, sino porque eran 1300 metros debutando y en un clásico. Aún así se tiró un carrerón. Vemos que ahora le ponen gringolas especiales en vez de gringolas regulares. Montan a Juan Carlos Díaz. Trabajó fenomenal para este evento, 49-1-1, y remató la milla en 1:45, buscando un extra fondeo para esta distancia. La posición le ayuda para estar bien cómoda en la parte inicial, peligrosa. Y como un tercer candidato, la número uno, Ethical Lady, que si no tiene contratiempo con la monta de Giancarlito Díaz, que uno ve, ah, pero si Juan Carlos se bajó, pero Giancarlito Díaz también tiene lo suyo, claro. Tiene sangre, y esta yegua también tiene lo de ella. Ya lo ha demostrado, yo la doy como tercer candidato. En el cuadrito me voy en línea con la Cherry, la número 2, top runner en el clásico. Duro. Mira, par de cositas que antes de pasar con Yan Yan, par de cositas que me llamaron la atención. Dijiste que estabas entre la victoria número 100 de Ramón Morales o la primera de clásica. Giovanni Mercé. Sí, por eso, clásico. Sí. O la primera de Giovanni Mercé. Correcto, era así. Porque estaban hablando de que con desarrolladora no se le dio el momento a Giovanni Mercé de conseguir ese triunfo clásico. No, Giovanni Mercé ya ganó clásico con Fundador el año pasado. Ah, pues me equivoqué. Cuando para eso yo te tengo aquí. El Estado Torres Pagan. Entonces, en el caso de Ramón Morales, yo no sé por qué, pero ya Ramón Morales llegó a su victoria número 100. Te lo digo porque ha habido una leve confusión entre cuáles son clásicos y cuáles no, pero en el caso de Ramón, Ramón ganó, o sea, los clásicos que él ha ganado han sido después del Huracán María, porque han habido unos clásicos que no se, hay algunas personas que no están contando porque no eran clásicos con el premio alto, pero en el programa decía clásico. O sea, yo soy de los que piensa que si el programa dice que es un clásico, hay que contarlo como clásico, pero no es el caso de Ramón, porque Ramón, todos los clásicos que ha ganado han sido después, o sea, ha ganado un montón de clásicos, obviamente, pero han sido después del, por ejemplo, él ganó en el 2014. Del 2014, después de eso ganó en el 2020 con Super Strong y de ahí en adelante han sido todas sus victorias clásicas. Según mis números, que no son oficiales, pero según mis números, ya Ramón Morales tiene 100 victorias clásicas en Puerto Rico y Giovanni Mercé tiene 2, ambas con Fundador. Anyway. Duro. Gracias por corregirme y perdón el disparate pero como quiera la número 2, Torrones, la veo ganadora en este. No, para nada. Y fíjate, yo tengo que, abonándolo, yo recuerdo esa carrera, yo la vi y de verdad se vio que ella pasó cuando Ole Vélez le pidió.
Ella estaba ahí, estuvieron cerca de ella, sí. Pero cuando Jorge le pidió, ella pasó y se despegó bien, con autoridad. El 2, top runner. Yan Yan, la fija. Aquí está tu la que tú hago el fija, ¿verdad? Sí, Precious Middle. Realmente el número 9 viene siendo mi primer candidato. La monta de Juan Carlos Díaz. En la anterior, como tal, la montó el jinete de Edwin Castro. La posición de salida realmente aquí juega un papel muy importante en esta carrera. Ahora va con un cambio de apero, como tal le añaden las gringolas especiales, eso quizás puede ser también, ¿verdad?, algo para sumarle a esta carrera. Juan Carlos Díaz también como tal la ha estado trabajando, y yo creo que esta yegua en particular, la posición, porque yo digo que la posición de salida va a jugar un rol muy importante, por el hecho de que en aquella carrera me parece que Precious Middle era la que iba a la parte de adentro, y Ethical Lady entonces era la que iba avanzando afuera. Ahora en este caso, pues ella va a tener obviamente un camino mucho más claro, y en aquella carrera también me parece que fue en una que Edwin Castro le pegó, como que la llevó a su intención un poco y como que comenzó como a correrle un poco hacia adentro, y yo creo que ahora esta posición, por eso es que digo que juega un rol muy importante y es mi primer candidato. Yo no le veo pérdida esta yegua número 9, Precious Middle. Claro, todo es posible en carreras de ganadoras de yeguas clásicas, o sea, es un clásico. Realmente todas se tienen que respetar, pero es mi primer candidato. Mi segundo candidato, Ethical Lady, que es una yegua que ha demostrado en Camarero que realmente tiene clase, corre muy bien, desde que está corriendo no llega a menos del segundo lugar, siempre hace la carrera, una yegua con velocidad táctica, tanto puede correr cerca del paso, como puede venir también de atrás. Ahora va ahora con Giancarlo Díaz, y realmente también tiene una gran oportunidad, como también se puede jugar también a favor en este tiro de 1400, de que cuando algunas quizá vayan corriendo hacia afuera, ella viene, mira, por ahí por la vallita y también puede ganar. Así que es mi segundo candidato. Y como un tercer candidato, me iría entonces con la yegua número 2, Top Runner, la que menciona Yanga, que realmente también tiene una gran oportunidad a la victoria. Esa última carrera también lo va a demostrar en el mismo tiro que corre como tal mañana, a 1400 metros. Y Jorge Vélez, su jinete habitual en esas últimas dos, las repite también ahora. Nuestra selección 9, 1 y 2 en nuestro cuadrito de Yan Yan. Nos vamos con el 9, Precious Middle en línea. El 9 en línea en la última. Durísimo. Excelente, como siempre. Yo voy a hacer este comentario. Y ustedes, ¿verdad? Yo en realidad no sé cómo es que se van a cuadrar. Pero esta potranquita Top Runner ha sido bien problemática para entrar al arrancadero. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que ver si la van a cuadrar primero y después cuadrar el resto de los ejemplares, o si van a entrar al número uno primero, Ethical Lady, y la van a entrar en orden. Entonces eso puede afectar a Ethical Lady, que va a ser la única que va a estar adentro, si, en caso de que las entren en orden. Porque esta potranca en el clásico, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el debut de ella se tardó un montón en cuadrar. Que yo pensé hasta que la iban a retirar. Y en la última carrera también se dio su puestito. O sea, que eso es un issue que ella puede tener. El Top Runner, de la manera en que cuadren, yo creo que va a ser importante porque, por ejemplo, como te digo, si entran en el número uno, se tardan un montón con el número dos y el número uno vendría con una desventaja. Si es que hacen eso. No sé cuál es el plan, pero se lo estoy diciendo, ¿verdad?, para algo que ustedes consideren ahí, que también hay que tomar en consideración. Anyway, programa espectacular. Ya tenemos que cerrar, llevamos un ratón aquí bien brutal. Muchachos, les agradezco un montón, de verdad. De verdad que me siento orgulloso de lo que ustedes representan, porque están demostrando que son jóvenes, que saben de lo que están hablando y lo saben expresar. Porque a veces la gente sabe mucho, pero no saben cómo decirlo y no llevan el mensaje. Ustedes saben lo que están diciendo y saben llevar el mensaje. Así que de verdad que estoy orgulloso de ustedes. Gracias por ser parte de esto y gracias por sacar el tiempo. Yanga, si me puedes repetir el cuadrito rapidito para que la gente lo anote por ahí. Pues mira, por sus números, Alvin, en la segunda prueba 2 y 5, 2 y 5 en la segunda. En el tercer evento 1 y 4, 1 y 4 en la tercera. En el cuarto evento 2, 5 y 6. Siendo el 5 el ojito. En la quinta nos vamos con la número 8 Ronald Dream, con la número 11 Lyson Girl. Ahí hay un limber entre Suntana y Ronald Dream, entre Alvin y yo. En el sexto evento 1, 4, 6 y 7. 1, 4, 6 y 7. Ahí hay otro limbercito de entendida contra la poeta, entre Yan Yan y yo. Y en el séptimo evento cierro con la Cherry, la número 2 Top Runner. Duro. Yan Yan. Por números, en la segunda jugamos el 2,
Our Choice, el 3 Pitufina y el 5 Nayeli, 2, 3, 5 en la segunda, en la tercera nos vamos con el 1, el 3 y el 4, 1, 3 y 4 en la tercera, en la cuarta prueba nos vamos con el 4 y el 5, 4 y 5 en la cuarta, en la quinta el 10 Lady Archa y el 11 Lights on Girl, 10 y 11 en la quinta, en la sexta el 6 y el 8, 6 y 8 en la sexta, y en la séptima y última el número 9 Precious Maiden en línea, el 9 en la última línea sale de 18.30, mi fija, el 9 de la séptima y nuestro primer correazo, lo que mucha gente espera por ahí, el ¡pam! El 4 de la cuarta Sofa se convierte en nuestro primer correazo, donde Víctor García, yo creo que ahí rompe la macacoa. Y entonces, nuestro doble correazo está en la sexta carrera, el ¡pam! ¡Pam! ¡Ay! Porque ese se le extiende el ¡ay! Ese entonces sería el 8 de la sexta, La Poeta, con quien jugamos ahí el limbercito con Yanga. Durísimo. Así que me gusta, Yanyan, así me gusta y así que le gusta a la gente. Alvin me dijo en la última... cuando vayas nuevamente a Sin Gringola, por favor, claro, tienes que decir el correazo en confianza. Claro. Eso a medio pocillo se acabó. Muy bien, esa es la actitud, muchachos. Súper agradecido, de verdad que sí. Gracias a la gente y nada, mucha suerte y Happy Thanksgiving.